Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos, todas. Ay, no me agrada mucho esa nueva forma. Bueno, ya lo dijo la Real Academia que el lenguaje inclusivo no es correcto. No es correcto y... Pero hay gente que se aferra y se ofende, ¿no? Si incluso no hablas así, pero sí es cierto, no es correcto, son... Ni siquiera tiene nada que ver con género lo que con es género, el lenguaje. El feminicidio, con la con cosas del orden, de lo práctico. El lenguaje es elementalmente comunicación, ¿sí? Y pues obviamente entendemos que la comunicación no es exacta, no es precisa, no es así como que lo que yo tengo te lo voy a poner a ti y ya vas a ver exactamente qué es lo que tengo, ¿no? No. Bienvenidos a tu carta, nuestra voz, Tecita. Sí, bienvenidos a todos ustedes, un espacio donde pueden mandar sus cartas, expresarse, decir lo que sienten y también escuchar algunas cartas, bueno, que encontramos, no sé, en algunos libros o algo que, pues, merecen la pena nosotros, ahí que le hagamos la lectura. Y antes de empezar las lecturas que tenemos el día de hoy, un saludo a Capote King, que está viendo nuestra voz radio. Un saludo, espero que estés muy bien. También manda tu carta. Sí, lo que quieran decir. Recuerden que este es un espacio libre de expresión, pero también para recuperar esa tradición. Porque sí, ya es una tradición, ya es de esas cosas que se pierden. Sí, ya. Que nada más dos que tres la heredan, de escribir cartas, ¿no? Ya ahora todo es emoticones, ¿no? ¿Me quieres? Carita feliz. ¿No me quieres? Carita triste. ¿No? Entonces. Yo creo que al paso en el que estamos en esta sociedad, se moverán las cosas y muchas cosas van a volver a regresar, van a retomar un lugar, ¿no? El arte... Con mucho tiempo ha sido ya muy muy opaco, muy silenciado, muy tranquilo, no sé. Ya hace mucho que no se escucha una buena canción, ya no hay, por ejemplo, solos en las guitarras, ya no hay obras pictóricas que digan, wow, va a dar la vuelta al mundo por lo revolucionario que se representa. Yo creo que va a volver a nacer incluso la escritura. La misma necesidad humana, ¿no? De buscar esas cosas, porque sí es cierto, el otro día precisamente yo iba en el radio, iba escuchando, iba en el radio, iba en el micro y estaba el radio. Ah, sí, ¿verdad? Y estaban, pasó una de estas canciones muy, muy melosas y todos que en aquellas épocas no me hubiera gustado, pero ahora... Cuando lo escuché sentí bonito de haberlo escuchado, porque ya no tenemos esas canciones, esas letras en donde, pues, a lo mejor sí se necesita, ¿no? Que estén hablando de amor, de un tipo de cosas, porque ahora ya todo es violencia, todo es sexo, todo es drogas, sí. Alcohol y narcocorridos, cosas de esas que tú vas escuchando en la calle. No que tú los escuches a lo mejor en tu casa, pero el entorno está como que... Y ahí dije, ¡ay, qué bonita canción! ¿No? Sí, que por ejemplo, en ese sentido, reconozco, digo, no soy fan de Luis Miguel, pero ahorita está de moda Luis Miguel. Ah, sí, está de moda. Pero... Saludos a Luis Miguel. Ay, sí. Gracias por ver nuestro programa y te esperamos cuando gustes, Luis Miguel, ¿sabes? Sí, ya sabes. Recomiéndanos, ¿no? Sí. Pero Luis Miguel hizo un trabajo muy importante con las canciones, con los boleros, ¿no? Muy pocos artistas hicieron, entre ellos Eugenia León, que es un gran, gran intérprete, gran, gran cantante. Y una chaparrita, Natalia Lafourcade, ¿no? Que rescató ahí algo de los boleros de Agustín Lara, que digo, creo que se quedó corto, hizo muy poca de la obra de Agustín, es extensa. Y creo que son los intentos mejor logrados, ¿no? Que por ejemplo, no recuerdo otras personas, salvo por ejemplo los discos de recopilación de tributo a José José, nada más me gustó el primero. Pero, por ejemplo, no, o sea, los discos tributo a Juan Gabriel no pegaron, el segundo disco de tributo a José José tampoco. Sí, no. Las versiones de José Alfredo Jiménez no me gustaron, digo, también hay que tener talento para eso, ¿no? Sí, todo directo del corazón, ¿no? ¿Qué dice? Y aparte de... Porque sí, hay unos que nada más lo hacen precisamente por vender, pero no les sale, o sea, ¿por qué no lo hacen realmente con el corazón? Pero...
Bueno, ¿qué te parece si le damos lectura a un texto que escribió Raúl Jairo García? Es que decía que el último tenía que ser anónimo. Ah, no es cierto. No. Ah, sí, ¿verdad? No. No, pues oye, bueno, vamos a darle una lectura de su carta porque, bueno, quiere como, es como una carta consejo que uh-huh. espero que, bueno, en algún momento a alguno de ustedes les ha de servir. Y dice así: uno con el tiempo va haciendo y deshaciendo, va de aquí para allá con una y con otra, porque siempre piensan que es normal, que es lo que hace un hombre. Yo era así, iba por la vida de aquí para allá, sin importar nada y valiendo el daño que hacía. No me importaba en lo absoluto, no me siento orgulloso de lo que hice, al contrario, me siento poco hombre y hasta vergüenza me da decirlo. Total, con el tiempo mi vida cambió radicalmente. Ella llegó, le hice lo mismo, jugué con ella, ella en mayúsculas, ella llegó, la lastimé sin darme cuenta que la llegaría a amar, la lastimé sin darme cuenta que ella me haría cambiar, la lastimé sin saber que de ella me iba a enamorar. Cometí muchos errores, error tras error, pero ella lo soportó hasta que llegó el día en donde ya no aguantó, comenzó a ser diferente, comenzó a ya no luchar. Obviamente yo lo vi al instante, por más que cambié, por más que luché, ya era demasiado tarde, ya la había perdido. Muchos dicen que si amas algo, déjalo ir. Con ella yo pensaba lo contrario, siempre luché y luché porque creía que era una idea estúpida dejar ir lo que amas. Pero el verdadero amor no obliga, el verdadero amor es entregar sin recibir nada a cambio. El verdadero amor es hacer feliz a esa persona y es ahí donde me di cuenta que ella ya no sería feliz conmigo. Y es ahí donde yo tuve que dejarla ir. Hombre, con todo respeto no la riegues. Haz las cosas bien desde un principio porque en esta vida solo tienes un verdadero y único amor. Y allá tú si lo ves, si lo valoras, si lo cuidas, que no te pase lo que a este tonto. Y si eres de esos que andan de aquí para allá, recuerda que tienes mamá, posiblemente hermanas, posiblemente hijas. Sé el hombre que te gustaría que fueran para esa mujer de tu familia. Es solo un consejo. Espero no les haya molestado. Buenas noches para todos y recuerden, amor solo uno te llegará a tu vida. Esta carta es de Raúl Jairo García Peralta, que la posteó en un grupo de Facebook. Oh. Y pues de ahí ya la tomamos. ¿Sí? De hecho, ahí, la manera, si nos está viendo, un saludo. Por ahí, gracias por dejar que se la llena la carta. Está bien, ¿no? Híjole, no sé, es muy no sé cómo, porque amar solamente una vez en la vida, no lo sé, es como tener un hijo nada más una sola vez. Vas a tener un hijo por primera vez una sola vez, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero que de ahí no puedas amar a todas las personas que lleguen a tu vida. O sea, tampoco vas a ser poliamoroso y que no. Una cosa es esa tontería que se anda diciendo por ahí del poliamor, de qué es el poliamor. No estamos en retorcidas. Pues no. No, y una cosa es eso, y a lo mejor es una postura hasta muy moralista, ¿no? O sea, pero yo creo que se confunde esa condición, ¿no? Se ama, y cuando se ama en un solo riel, en un solo camino, y no se puede amar otra cosa. Así de sencillo. Y que te ocurra una vez, no significa que no te vuelva a ocurrir en otras ocasiones, ¿no? Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, ahí es una de las hipótesis que tengo, es que aquello donde se emprende el camino del amor, difícilmente vira hacia otra dirección, ¿no? Puedes odiar, que sí está dentro de los parámetros de la práctica del amor, porque el amor no es su opuesto, el odio, sino es una de las formas del amor. Y puedes llegar al punto de odiar a esa persona, sí, de acuerdo, pero no deja de haber ese vínculo, ese lazo, ¿no? Ese lazo que ya se estableció a través del amor, ¿no?
que ese lazo se pueda establecer con otras personas, sí. Es decir, un tanto es abrir la esperanza a aquellos que comienzan una relación y dicen, es que jamás me voy a volver a enamorar. No lo sé. No lo saben. Pero no es algo que sea así tal cual. O sea, que ames a una persona no significa que no puedas amar a otra persona, ¿no? No, y además, bueno, en este caso yo siempre he pensado, y siempre lo he dicho, nunca vas a saber que alguien es el amor de tu vida hasta el último día de tu vida. Exacto. ¿No? Porque a lo mejor sí, dices, ay, es que es el amor de mi vida, ¿no? Juliancito Bravo, te amo. Pero no vas a saberlo hasta que realmente te mueras y digas, no, sí es cierto, no era, a lo mejor no era Pepe Rodríguez con el que me casé y con el que llegué a viejita, sino que fue Saúl Hernández, ¿no? Así, y porque ya tienes toda esa experiencia, todas esas vivencias y ahí lo vas diciendo, sí. Pues, y es lo que yo pienso en lo personal, ¿no? No sabes si es el amor de tu vida hasta el último día de tu vida, porque no sabes qué va a pasar. Sí, y mira qué bonito es también pensar en esa condición, que el amor de tu vida o el amor de una de tus vidas puede ser el momento en el que aquella persona... De una persona, de tus vidas, ¿eh? Sí, como todo gato, como todo buen gato, tiene suficientes vidas como para morirse de amor cada noche, ¿eh? Pero, por ejemplo, puedes dar cuenta de una persona con la que te vinculas y vuelves a renacer, te reinventas, en cierta manera, metafóricamente, uh-huh. Pues naces ahí otra vez. Como al momento en el que parte, también sientes que mueres, ¿no? Y puede ser el amor de tu vida, sí, pero de una de tus vidas, no de toda la vida que pues, uno le toca o le repartieron en este mundo, ¿no? Coincido con muchos que sí, se siente a veces que uno muere, ¿de acuerdo? Y también que uno renace ahí, ¿no? Y que precisamente eso es como que una de las formas del amor, que te hace volver a renacer, a reinventarte, a descubrir, ¿no? Y que creo que es posible, ¿no? Como también es posible sentirse del calcetín con agujero por un amor, ¿no? Pero dicen que de amor no se muere, pero en cierta manera sí, los pequeños partes que se rompe tu corazón cuando rompes con alguien, sí hace que sientes como que mueres, ¿no? Pero bueno. Es como si trajeras un chaleco y lo balearon, ¿no? Y ahí están los hoyitos de las balas. Así es, sí. Y ahí se quedan. Y hay que agradecer a los amores de tu amor, ¿sí? Porque de no haber hecho el recorrido que hicieron con esa en su momento, y no hay que ser celosos, ¿no? Y hay que agradecerlo, porque de no haber hecho ese recorrido, ¿cómo habrían llegado hacia ti, ¿no? Y en la forma que llegaron, ¿no? O a lo mejor, ¿qué tal si a ti te tocaba hacer ese segundo amor que tuvo y a ti te tocaba que te bateara, ¿no? De que te toque a lo mejor la peor parte, ¿no? De como lo mencionan aquí en la carta, ¿no? Sí, aunque dice, ¿no? Que se dio cuenta tarde que era ella, pero su forma de ser lo llevó a repetir los mismos patrones que uh-huh. No había también tenido, y se dio cuenta muy tarde, ¿no? Y muy probablemente la persona con la que está después le toque la mejor parte porque ya lo vivió. Porque ya al menos o sea, tanto sabe, aprendió, ¿no? Ya tiene pues esperemos, ¿no? Bueno, sí, esperemos. Porque hay quien no aprende, hay quien le encanta resurcir los calcetines y ponérselos y ser otra vez la misma persona, la misma forma. Y no, eso no es amor, eso es una necesidad, una dependencia, una forma adictiva y enfermiza de querer establecer o imponer o colonizar sobre otra persona. Cuando no es así, de cierta manera, cuando uno ama, renuncia, tiene miedo, crece y crea, ¿no? Eso creo que es como característico en las parejas, ¿no? De los enamorados, ¿no? Quien pretende imponer, quien pretende colonizar, es una vieja forma de creer tener el dominio y control, ¿no? Y eso está muy por fuera del amor. El amor, de cierta manera, no es que uno se someta, no es que uno acepte o uno se adapte, ¿no? Uno se reinventa ahí donde pues no se conocía.
y esa forma vuelve a las personas insustituibles, ¿no? Como solo con esa persona y no habrá otra persona más, ¿no? Así es. Pero bueno, Israel, cuéntanos. ¿Tienes Sí, tengo una lectura. Es un poco extensa. Ahí voy. Para no tardar y irnos pronto extensa. A cenar. Y irnos pronto a celebrar el amor con tacos. El amor sin tacos no es amor. Sí, si no engordan juntos, entonces no. Oye, sí es cierto, ¿por qué engordarán todos? Pero bueno, ya mejor le. Escribo esto como palabras que no se dicen, pero se plasman porque no hay lugar donde ponerlas. Ya mi piel está cansada de sentir tristeza, así que las plasmo aquí, además así al menos podrás escucharlas y no guardarla, como lo hiciste con aquella que te di hace un par de años. Esa donde te decía lo que quería de nosotros y para nosotros. Esa donde expresaba que quería que contáramos con aquellos comportamientos aprendidos de nuestros padres para formar nuestras reglas y nuestra propia relación. Esa donde te decía que no permitiéramos la intromisión de otros, que las opiniones de las demás de la demás gente no iba más que a dañarnos, pues no tenía nuestra percepción. Esa carta donde te decía que fuéramos padres a partir de lo que quisiéramos para los hijos y no la experiencia de otros padres. Esa donde te decía que platicáramos, que te abrías a algo más que un bien, ya sabes, trabajando. Y después te encerrabas en tu teléfono cuando te preguntaba sobre experiencias tuyas del pasado y no necesariamente amorosas. Esa de juventud que tampoco me querías platicar más que con un, pues ya sabes, locuras. Esa carta donde te decía que al menos nos tomáramos un día para nosotros, para salir, para tomar un café, vaya, de perdida para caminar en un parque, aunque no te guste caminar. Esa donde te hablaba de la equidad en nuestra relación, esa donde te decía que me gustaría que te alegraran mis logros, aunque no necesariamente comulgaras con mis creencias, esa donde expresaba en 8 páginas lo que nunca leíste porque es muy curioso. Tiempo después me recriminabas a mí que estaba en el celular, siendo que fue resultado como estaba en una plática que no te apetecía tener, mejor optabas por sacar el tuyo. Después repetiste los mismos patrones de tu padre. Dejaste que me gritara tu mamá y no solo eso, me criticara y cuestionara durante sobre la educación de mis hijos. Después, claro, sobre equidad. Mejor ni hablamos. ¿Cómo no recordar las veces que terminaba diciendo, ponte en tu realidad? Eso de Power Woman no va, debe ser realista. Y todo porque quería que participaras más en la casa, pero claro, era tu día de descanso. O llegabas cansado porque, bueno, para ti yo nunca he hecho nada, a pesar de que he buscado las formas de salir adelante sin descuidar a mis hijos. Y decir que las veces que en lugar de arreglar las cosas te ponías en tu sepulcral silencio, pues claro, ¿cómo no iba a dejar de ser cariñosa? ¿Cómo no iba a meterme en el celular si cuando yo quise una pareja lo único que hallé fue una pared? ¿Cómo no iba a volverme fría si tú nunca demostraste más que fastidio cuando te contaba algún otro logro mío, como voy a ir a un bazar? Y de eso mejor ni hablamos. Todavía recuerdo la vez que me pusiste cara porque te pedí que me ayudaras a guardar algunas cosas. Y lo peor no fue eso, lo peor fue ver a dos parejas de enfrente que se ayudaban, platicaban y compartían, unos más jóvenes y otros más grandes. Eso fue doloroso, ¿sabes? Pero poco a poco aprendí a estar sola. Tengo un poder de transformación asombroso. Dejaron de importarme muchas cosas. Si tú no lo hiciste desde un principio, ¿por qué yo habría de hacerlo? Y claro, junto a esto vino un crecimiento interior que nos alejó todavía más, porque ¿cómo hablar con alguien acerca del espíritu cuando ese alguien está atado a lo carnal? ¿Cómo ese alguien iba a entender de mis necesidades? Iban más allá que un contacto físico. Si ni siquiera entendía que el cansancio era tanto como para preferir dormir que otra cosa. Y a eso se le suman que eras más y más lejano. Así como que pretendías
que me acercara si ni siquiera intentabas acercarte en mi interior. Si posiblemente yo tuve la culpa en muchas cosas, pero yo buscaba algo más profundo. Vaya, ni siquiera podía bromear contigo en Facebook porque te molestaba en la vida real por algo tan absurdo. Bueno, ni siquiera eras para contestar lo que te ponía. Si dejé de ser y hacer muchas cosas y sé que siempre me las vas a voltear porque no estás acostumbrada a que te regresen el golpe, nadie se atreve a contestarte, pero yo soy yo. Y no me parezco a Naiden, no, así no va. Y no soy una enferma de celos. El enojo era porque no entendías que a una mujer no se le ve con morbo. Porque tienes una hija, carajo. Porque yo odio cuando me ven así, porque odio que crean que no pasa nada con ver. Me enojo porque no eres consciente, porque prefieres conservar a tus amigos que decir que no te manden a eso. Porque ni siquiera tú pretendes dejar de ser así, no pretendes cambiar. La gente pocas veces cambia, la gente a veces se aleja de algo porque cree que debe hacerlo, pero no porque está consciente y convencida de ello. Por eso regresaste a ser tú, y digo, es doloroso ver que la persona con la que estás, con la que se supone que iniciaste un camino, porque caminaban juntos, busquen en otras personas, porque obviamente con las personas con las que están no le interesa, ni le da lo que él busca. Tú algo más carnal y yo algo más profundo, y creo que ninguno de los dos tenemos algo del otro, sobre todo porque yo nunca voy a olvidar que buscaste estar con otras mujeres o que estuviste con otras mujeres. Perdonar puede ser fácil, el olvidar nunca lo será. Seguirás buscando, lo sé, por un tiempo dejarás de hacerlo y después otra vez, así como ahora, solo que esta vez fui yo quien lo vivió y prefiero alejarme que seguir viviendo a ojos cerrados. No, yo quiero una relación sana, una relación profunda, un amor que vaya más allá del espíritu. Sé que no podemos ser los amigos que antes éramos, pero al menos podemos intentarlo por los niños. Creo que hasta nos llevaríamos mejor porque ni tú te enojarías, pero porque tengo ideas libertarias, ni yo porque tienes un teléfono repleto de pornografía y contactos con los cuales puedes cumplir tus fantasías. Y si estamos juntos, solo sabría que los has escondido o borrado, pero no dejarás de ser tú. En cambio yo, lo único que puedo ocultar es el amor que tengo hacia las personas una vez que me han fallado. En fin, no me despido, no sé cómo y de qué forma nos veremos más adelante. Yo acepto mis errores y comprendo los tuyos. Solo queda en el aprendizaje para cada uno de nosotros. Ojalá algún día volvamos a ser amigos, los amigos de antes, o incluso mejor. Ojalá que seamos los amigos que platican profundamente y no solo los padres que debaten el color de cuaderno que van a comprar. Cuídate, bendiciones. Posdata, y para que lo sepas, el jueves pasado yo pensé, bueno, vamos a echarle ganas. Absurdo que esa misma noche se me cayeran las intenciones. Ahora. Bien, pues creo que es extensa la situación. Aquí creo que hay algo que podría enunciar en pro del amor, ¿no? Las parejas no se complementan, no hay complementariedad, no hay exactitud, no hay una situación en la que una llegue a completar al otro o simple y sencillamente se redondice algo sobre la perfección. No, claro que no. Cuando uno coincide con alguien, cuando uno se relaciona, es elementalmente algo que inevitablemente va a ocurrir. La historia contra la otra historia. Y refiero contra porque son ideologías, son condiciones, son formas en las que cada parte llega con su flanco, cada parte llega con su propia historia, y intentar imponer una sobre otra es exactamente lo mismo que colonizar, que intentar borrar la historia del otro, ¿no? Que hay hechos que son innegables y imborrables, pues sí, cada persona tiene su propia historia y no se va a poder borrar.
que hay parejas que se constituyen en lo imaginario, en la idealización de ah, es que algún día va a cambiar, ¿no? Lo amo y cambiará, ¿no? Pues también, terrible desilusión cuando se topan con ciertas condiciones que es propio del humano, cosas que no porque sean así van a cambiar, ¿no? O sea, o no se puede hacer algo, ¿no? Claro que sí. Es terrible luchar, creo, contra una ilusión, porque en cierto punto la ilusión sostiene un enamoramiento, pero la practicidad siempre tiene sus fugas y tiene, digamos, sus vertientes en las que te juega en la vida condiciones que pues te van a llevar a hacer cosas que a lo mejor no eres, no piensas o no crees, ¿no? Y también a la otra par, ¿no? Te lleva a potencializar ciertas condiciones en las cuales elementalmente no debería de predominar el imperativo de un lado u otro, ¿no? Creo que si la gente cambia, solamente hay dos cosas por las que cambia una gente, por amor o por odio. Fuera de eso, habría que preguntarse si por lo que una persona se relacionó con la otra realmente fue por amor o por un enamoramiento, creyendo en una utópica forma de que va a cambiar, ¿no? Y no es malo pensarlo, ¿no? Yo creo que todos se casan pensando eso, ¿no? Que la luna de miel va a ser para siempre, ¿no? Pero no es el fin hacia donde se debería de apostar, sino en el recorrido, el sostener situaciones de las cuales pues todo tiene lugar, ¿no? Que sea bueno, que sea malo, pues bueno, eso ya es, depende del filtro o los ojos que lo juzgue, ¿no? Y que es bueno, es malo, pues eso pues no le toca a nadie pues decidirlo, ¿no? Que le tocó ser así como es y tener esa mamá o esa suegra, pues ni hablar, o sea, no todos podemos tener suegras y suegros perfectos, ¿no? O sea, y punto, ¿no? Que tenga uno que aprender sobre la marcha, corregir ciertas cosas que uno tiene y que no le parecen al otro, pues bueno, hay un punto político en el cual pueden sentarse a discutir y decir, bueno, estas son las cosas que hay, ¿cómo le hacemos? Porque no podemos jugar con cosas que no tenemos, ¿no? Sí, vamos a construir algo, de acuerdo, pero ¿qué tenemos, no? Tenemos pues nuestras historias, tenemos nuestras ausencias, tenemos nuestras faltas, y pues bueno, si decidimos jugar con eso, pues bueno, apostemos hacia lo que nos pueda hacer mejor como personas, ¿no? Porque poner la expectativa en la construcción de algo que es irreal o insostenible, como un castillo de arena, o el ideal de una pareja perfecta, pues bueno, más va a tardar en caerse que en demostrarse que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Pues es por lo que dices, ¿no? De que como se construyó todo en expectativas y en cosas así que hicieron, pues se dan este tipo de resultados, ¿no? Pero hay algo que también hay que recalcar con respecto a lo que estabas diciendo, de que hay que aceptar de que la otra persona, como dices, creció completamente diferente a ti, ¿no? De que no tienen las mismas experiencias, no tienen, por lo tanto, la misma forma de ver la vida, ¿no? Y pues para llegar al entendimiento, pues hay que empezar por esa comprensión, ¿no? De que bueno, no creció igual que yo, no puede ver lo mismo que yo, y tratar de no juzgar para poder Existe que hay dos confrontaciones. Uno donde yo digo que es la verdad y donde tú dices que es la verdad, ¿no? Suponiéndose que en esta relación el estilo afloje, mi verdad se tiene que imponer sobre la tuya, así como tú vas a tratar de imponer tu verdad sobre la mía. Eso difícilmente va a llegar a un buen puerto. Difícilmente va a llegar a entender si hablo con... Es que es así, así, es esa. Y abrirle los ojos a la otra persona es ciertamente hacer esa operación de... doloso, ¿sí? No es fácil aceptar una realidad alterna, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque toda tu vida, toda tu existencia has creído, crecido y pensado que esa es la ideal forma o la verdadera forma, cuando no hay una verdad absoluta. Hay convenios, hay formas de llegar a un acuerdo, sí, aún en el más terrible de los casos donde exista divergencia ideológica y de verdades, puede caber el amor,
puede existir algo que permita que una pareja construya una relación, que yo crezca, que ella crezca, sin abandonarme, sin abandonarse, sin que ella se abandone, sin que ella se haga a mi modo, sin que yo me haga a su modo, es decir, tanto vale la individualidad como la condición en la que la pareja pueda construir, por supuesto, pero el hecho de decir, es que esta es la verdad única y absoluta en el mundo, hecha y deshecha en la neta del planeta, pues no. Ahí, ¿cuál es la razón? Pues no es el quien grite más ni quien tenga mejor argumento, sino es una condición que debe de ser en cierto punto partida, pero no finalidad, ¿no? O sea, imperar, colonizar, imponerse, y no permitir la alteridad o la divergencia, pues en cierto punto no permite ni siquiera un diálogo, y eso es terrible, ¿no? Apenas escuchaba que están colocando una propuesta de iniciativa de ley para que las personas en el distrito, en la Ciudad de México, se divorcien a un año, ¿no? O sea, en un año, si hay convenio, tengan una facilidad de divorcio mucho más rápido, ¿no? Yo creo que hay esta condición en la que cada vez parejas se casan o se vinculan de esta forma, en un imaginario, en un ideal muy, muy, no sé, no sé cómo llamarlo, que ha hecho que cada vez las personas se separen con mayor frecuencia, con mayor rapidez. Y no se trata tampoco que en tiempos anteriores la gente aguantaba estar con una persona porque así era la situación. Yo creo que sí, la libertad de género o la equidad o el empoderamiento de la mujer pues ha dado eso. Pero habría que pensar muchas cosas, ¿no? Como que hacia dónde están funcionando esas cosas, esas formas, ¿no? Sí, no, además todos los, pues son diferentes, ¿no? Todos los contextos y las cosas que se viven dentro de cada relación. Porque, por ejemplo, antes estaba mal visto que dejaras a tu esposo aunque te estuviera golpeando ahí, enfrente de los niños, ¿no? Uh-huh. Y ahí se quedaban. Y ahora es completamente diferente, aunque a veces sí, luego ahí se quedan, aunque lo estén aventando luego ahí de las escaleras, cosas ahí. Entonces, también como que habría que ver en qué función tendría función a lo mejor este tipo de leyes y en cuál, pues sí, tener como que este diálogo y, como digo, ¿no? La comprensión de decir, bueno, ya, la otra persona creció así, ya, no juzgar y, como dices, tratar de llegar a un acuerdo para la convivencia, porque pues así es, ¿no? Uh-huh. Hay cosas que en nuestro país imperan, el machismo, la misoginia, los feminicidios, que es terrible, ¿no? Y cierto empoderamiento de género ha propiciado que pues creo que la gente en la actualidad se case con una expectativa distinta, ¿no? Pero aún así hay condiciones simbólicas en México que operan enérgicamente, potencialmente, como para que más tarde que temprano una realidad pues se imponga y les haga ver ante estas condiciones o exigencias que han ocurrido en esta temporalidad, que muchas de las cosas con lo que uno cree que se va a casar o piensa que va a ser una familia, pues ya no ocurren, ¿no? Es un hecho que, por ejemplo, las mujeres antes estaban más con tendencia a soportar las infidelidades, las pues ver como normal la casa chica, la casa grande, la misoginia y todo, pero en la actualidad este empoderamiento pues le ha dado también lugar y voz a las personas, a las mujeres que han dicho no, pues, y que también en su contraparte ha propiciado ciertas condiciones que las mujeres también antes no se practicaba como que a tanta luz, ¿no? Sobre esas formas, esas maneras, creo que se ha estado desvaneciendo más el meollo del asunto, que pues es la condición del amor, ¿no? Hoy, ¿quién se casa ya por amor? ¿Y quién se casa más enamorado, no? Creo que ahí es donde se juegan y se están muchas cosas de lo que conforma una pareja, ¿no?
Cuando es por enamoramiento, pues hay una fácil sustituibilidad, sustitución, una fácil forma de poner y colocar a una persona por otra, muy diferente a cuando es cuando uno ama, que es difícilmente vas a dejar de amar a una persona y esa persona se hace insustituible en tu vida. Es cuando se pueden llegar a estos acuerdos en donde, pues, como dices, ¿no? Ni cambiar una parte, ni cambiar, a lo mejor, sino llegar a un acuerdo, ¿no? A lo mejor tú no vas a pensar tú como yo, ni yo como tú, pero a un punto medio en donde los dos estemos bien, ¿no? Es que, yo digo. Si bien el amor es un arriba abajo y no todo en el amor es color de rosa, también hay temporalidades, hay ciertas condiciones que van estructurando una relación, y que no precisamente por un solo hecho, por una sola capitulación de tu existencia, de tu vida, así como dices, es que no puedes hablar del amor de tu vida, pues no por una temporalidad, no por una tormenta vas a juzgar pues toda tu temporalidad o todo tu potencial, ¿sí? Ahora sí que el futuro de una familia, el futuro de una relación, depende no en las derrotas, en las batallas, sino en la forma en la que uno se ha levantado y se ha vuelto a sostener a pesar de todos los inconvenientes que han ocurrido, ¿no? Porque bien creo que es no como una formación y como una carrera profesional, pero sí es un recorrido que si comienzas enamorado, puedes llegar a amar, claro que sí. Y que si ese amor lo nutre, lo sostiene, lo en cierta manera lo alimentas, pues crece y te va a hacer crecer y te va a hacer sentir por aquella otra persona esa condición que es insustituible, que no podrías hacer tan fácilmente con otra persona que no fuese esa, ¿no? Sin en cambio, se llena de estas confusiones, de perdiste y pues de la forma más envidiosa, pues así de agarro mis canicas o mis Barbies y me voy, y no luchas por eso, estás mayormente, creo, como que condicionado a que tu siguiente relación busques esa sanación y creas que va a ser la solución a tu problemática existencial y deposites otra vez tus imaginarios y creas que ahora sí, con esta sí la voy a hacer. Tú no, yo creo que enormemente uno se envenena de ese tipo de prácticas en las que pues uno acaba rumiando, haciendo las mismas cosas, masticando las mismas patologías al punto de no importa que en esta ocasión sea más alto, más alta o más trabajador o que tenga más adquisición, a lo mejor cambias de cuerpo pero sigue la misma sintomatología que escogiste y pues no es chido. En cierta forma, cuando uno se enlista o se enfila o va al desfiladero del amor, pues es como que una bendita condena, creo yo. Pues sí, yo digo eso, ¿no? Si algo vale la pena apostar en este mundo, yo creo que sí, pues a lo mejor hay ideologías muchas, hay quien apuesta por la ideología, pues adelante, ¿no? Pero creo que de las pocas cosas que vale la pena apostar en este mundo, y las ideologías te dejarán muchas satisfacciones, no lo dudo, no escatimo. Convicciones también, ¿no? Pero si algo vale la pena apostar en este mundo, creo que es por el amor. El amor convoca más allá de los pasajes rosas, ¿no? Estoy muy de acuerdo con eso. Que si no es por eso, entonces pues no se puede hacer otra cosa. Uh-huh. Tan simple y tan sencillo. ¿Y usted qué opina? Que está muy pensativo. Si te dijera lo que opino, creo que se saldría de contexto esto, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Israel, ¿no? No puedes querer a una rosa pretendiendo que es un lirio, ¿no? Que puede vivir en el agua. Claro, el amor pues no es de posesión. Exacto. ¿Sí? El amor es de admiración, es de, pues no sé, de... Pues de amar lo que estás viendo, ¿no? Tú no puedes pretender, como te digo, que una rosa viva en el agua, ¿no? Porque moriría, ¿no? Yo creo que aquí, y exactamente como lo dijiste, no hay ideales. No hay ideales. Pero el amor rompe todos los ideales. La vida vale la pena vivirla, ¿no? La aventura
llamada vida, ¿sí? Y otra vez, hace rato estábamos platicando aquí con un compañero, volvemos a una de las reglas universales, ¿sí? Nada me pertenece, todo es prestado, todo, ¿no? Sí. Yo no soy dueño de la vida de nadie, de su pensamiento, de su sentir, de su actuar, de su recorrido por la vida, ¿no? Si yo elijo a alguien para acompañarme o para estar acompañado o para acompañarnos, es por una razón muy especial, ¿no? Y sí tiene que ver con el amor, tiene que ver con el amor, pero más tiene que ver pues con la apreciación, con la ayuda, con la comprensión. Eso es, para mí eso es el amor. Sí. Para mí eso es el amor y son los actos de amor que se deben ver, ¿no? Exacto, los actos. Sí. Comprensión, sí, dar desinteresadamente. Sí, que ahí está. Incluso si yo quiero dar todo, lo doy todo, ¿sí? Sin importar si me van a regresar, sin importar si el día de mañana. Ay, pero no vas a estar. Sin importar si el día de mañana. Pero por ejemplo, yo si amo a mi hijo, daría todo. Y hasta me topé con un video de un papá que le donó su corazón a su hijo. Y eso es dar hasta su vida. Y eso es el acto de amor, creo que más profundo que se puede hacer por una persona, dar tu vida, ¿no? Y en el amor no hay condiciones. No hay. Quien busca economía en el amor no es amor, es una relación y es un imaginario. Y por ejemplo, lo complejo de las relaciones es esta condición económica en las historias que se intercambian. Yo espero en la economía del amor recibir la historia que me es debida, que me debe la vida en el otro, ¿no? Y que si esa condición no se equipara, no se paga, pues es ahí donde entra el descontento, ¿no? Esa es donde entra la desilusión. No estoy en desacuerdo, digo, cuando uno se enamora, casi tendría uno que enamorarse de las historias de su pareja, pues eso es lo que más difícil duele pensar, ¿no? Pero hay que saber que esa historia es parte de su vida y que no la puede uno extraer así como que esto lo vamos a borrar. No, es como mencionabas hace rato, ¿no? Cada parte estaba hecha, hay personas que traen sus cosas, que decías, y gracias a esas otras personas que estuvieron con tu pareja, pues es lo que es ahora, ¿no? De alguna u otra forma, y eso está bien. Pero antes de darle la palabra a Daniel, vamos a mandarle, dice Capote King, los tacos sí son esenciales para una relación. Sí, claro que sí, por supuesto. Así que con el consejo de él, ya saben, váyanse a comer tacos. Sí. Si quieren enamorar a alguien, regálenle un anillo de tacos. Una bandeja de tacos. Si quieren declarársele a alguien, hazme una taquiza. Sí, te quiero con taco. Te quiero con taco. Mira qué original. Te quiero con taco. Suena romántico. Romántico, que ¿qué otra cosa pueden hacer con tacos? Un collar de tacos. ¿No? O una cama de tacos, ahí se acuestan, se ponen tacos y ya otra persona. Okay. ¿No? Bueno, por favor. Yo quería, por ya, favor. Ya no me dieron chance de concluir, ¿no? Sí, y eso siempre lo he creído firmemente, es que cuando yo espero algo a cambio, obviamente yo creo mi entorno, ¿no? Yo creo mi entorno en base a mis actos, es lo que voy a tener, pero ¿sí? Yo creo firmemente, si yo espero algo de alguien, entonces ya no es amor, entonces ya es un intercambio, es un acto interesado, es algo de conveniencia. Corres, ¿no?, el riesgo de ser decepcionado. Y corro, exactamente, entonces si yo doy sí, todo, sin esperar nada. ¿Por qué? Porque lo más mínimo que se me regrese, pues ya sería ganancia para mí. Sería muchísima ganancia, ¿no? Sí, que vuelvo al mismo ejemplo, o sea, uno puede tener un hijo, pero por ejemplo, de los hijos uno pareciera que está uno condenado a recibir puras decepciones. No, más bien las decepciones están en juego en relación a lo que tú has depositado sobre él, y el hijo lo que menos tiene es la culpa por tus faltas, por tus decepciones, por tus expectativas, ¿no? Exactamente. Y sin en cambio, todo aquello que el hijo te dé, por mucho, poco,
económicamente lo valioso, pues si uno ama eso, esa pequeña piedrita que te da, mira, te regalo esta piedrita, si es con amor y tú lo sientes de esa forma desinteresada, pues va a valer eso en acto en oro, ¿no? Digo, y es ahí donde la economía del amor el amor rompe las arcas de la economía capitalista. No es comerciable el amor en ningún aspecto afectivo, es decir, yo te doy, tú me das, no. Pero también hay que hablar de que eso es una situación muy riesgosa, en el sentido de que si uno también está dando y dando y dando y dando, pues también se desgasta uno, ¿no? No se trata tampoco de hacer el acto de sacrificio ni voluntarioso, ¿no? Porque el amor no es un sacrificio precisamente, es, como tú dices, es algo que se da natural y espontáneamente. Ya cuando estás sacrificándote es porque ya de plano estás, es cuando empieza a entrar esta parte trágica del amor, es que yo le estoy y empieza toda esa tragedia. Es que sacrificarse es otra cosa. Yo dije... El sacrificio, dar, ¿no? Sacrificio no es... Dar como cuando le das a alguien la mano, ¿no? Alguien que necesita ayuda, le das la mano y se la das desinteresadamente. Si tú le quieres regalar amor a todo el mundo, tú sales y le quieres regalar una sonrisa a todo el mundo se la regalas, ¿no? Si bueno, tú pero ahí estamos hablando de amor, ahí está diciendo... Son actos que estaban, de amor también. Lo que se estaba también comentando en la carta... Pero yo quería concluir con algo, porque no me han dejado concluir. Esos no son actos de amor. Bueno, pero yo quería concluir con algo. Entonces vamos a tener amor. Yo quería concluir mi comentario con algo, que no me han dado chance de concluir, pero... Adelante, ¿no? ¿Por qué lo interrumpes? Sí. Yo estoy firmemente convencido que las personas no cambian. ¿Sí? Que las personas tienen una evolución y pueden evolucionar, ¿sí? Pero para esto, obviamente, pues hace falta ver las cosas no en blanco y negro. Yo creo que todo esto, como lo que nos narra la carta, ahí, como tú decías hace rato, ¿no? Agarro mis Barbies y me voy, ¿sí? Pero, ¿en dónde está la etapa de crecimiento? O sea, si sabemos que ante las cosas negativas... ¿Sí? Si lo vemos de una manera objetiva, es la oportunidad de crecer, en este caso de crecer como pareja, y ahí ya simplemente, casi dame mis Barbies, y como tú decías, dame mis Barbies y ya me voy, ¿no? Entonces, pero ahí en la carta expresaba que no era ni la primera vez que pasaba en ese tipo de situaciones. Déjenme, antes de continuar, un comentario de John Pablo Almaraz del Ángel, un saludo, que ya anda por ahí. A ver, ¿cuándo viene? El amor es una construcción social y depende mucho lo que vemos en casa como ejemplo. Ok, es una teoría respetable, pero cabe en el amor muchas teorías que ninguna ha dado en el acierto, como que el planeta del amor es de aquí a acá, no lo hay. En cierta manera, yo hablaría en relación a que el amor es un acto que se demuestra, un acto que es un antes y un después, que creo yo, y es algo que a lo que me dedico, que el amor es lo único que hace posible que una persona cambie, así como el odio. Fuera de eso, adiestrar o en cierta manera condicionar la actitud, el carácter, es una manera que pues podrá funcionar, pues, una periodicidad de conveniencia hasta eso, ¿no? Que esta se sostenga, pues va a sostenerse hasta que, digamos, eso esté en juego. Pues porque tú mismo lo estás diciendo, el amor va a hacer que la persona cambie. Es como si vas a comprar un perro. Entonces, si la persona no quiere cambiar, no lo va a hacer. Pero hay gente que cambia por amor. Por eso. Mira, yo lo entiendo de la siguiente manera lo que acaba de decir. O sea, una cosa es que vaya evolucionando, vaya madurando de cierta forma. Y otra cosa es la siguiente, lo voy a explicar así más como que más coloquial para que se entienda mejor. Yo no puedo comprar un gato y enseñarlo a ser guardián, ¿no? O pretender que tenga el carácter de un perro, claro que no. ¿Quién está diciendo eso? Yo lo estoy diciendo, o sea, yo lo estoy diciendo de esa forma, ¿no? O sea, si tú te enamoras... No, pues por eso. ...de un perro, si tú estás, no puedes pretender que sea otra cosa. Si tú tienes una pareja, bueno, ya, tienes que aceptar que es así, que tiene esas creencias y que tiene forma de ver la vida así y no juzgar. Si dentro de ese, como dices, no la juzgas y ya pasó, bueno, pues aplicar el de solo por hoy, ¿no? Solo por hoy voy a ser
No, aquí voy, voy a mandar tal cual y ya. Si la otra persona, tan simple y tan sencillo, de que dice, sí, del amor no hay que esperar. Sí, no, yo no espero nada de las personas y yo doy tan tan y punto. Pero, pues también, para que tú puedas dar algo, tienes que tenerlo tú. Por ejemplo, yo, Teresa, yo me amo. Entonces, yo sí te puedo dar amor a ti, te puedo dar este amor a Israel, a Div, de diferentes formas, ¿no? En algún momento. Porque no se puede dar aquello que se tiene. Si yo quiero serle a lo mejor fiel a Israel, a ti o algo, primero tengo que ser fiel a Teresa, a lo que Teresa crea. Si no soy fiel conmigo misma, no puedo darle esa fidelidad a otra persona. Ahora tan no. Y tan sencillo. Ahora. Y si. Ahora. La es cosa de los coches. Pero y si. Y mira, si yo creo. Pero si en algún momento, como persona que todos somos y todos realmente estamos buscando. Pues no buscas el amor. Simple y sencillamente el amor existe y tal. No, y punto, ¿no? Pero si una persona. Ve que no pasa nada, o sea, no hay, como dicen ahora, ese match, ¿no? Pues tan, ya, tan tranquilamente de decir, bueno, pues tú sigue en tu rollo, ¿no? Porque bueno, te ahora, amo tanto que te respeto que seas así. Ahora habría que preguntarle a la, ¿no? Habría que preguntarle a las personas, a la persona, el por qué, ¿sí? Habría que preguntar los porqués. Pero algo más importante, habría que preguntarle a la persona que escribió la carta si realmente se dio a la tarea, ¿sí? A la tarea de preguntar, de saber qué siente, por qué, cómo. No, pues lo que siente ya está expresado ahí en la carta. No, sería... no. Es que no puedes pensar egoísta. Pero es que no... Preguntarle a la otra persona. O sea, ¿por qué no darle... ¿por qué? Israel, a ver si nos puedes conseguir la carta de la otra persona, si tienes contacto. No, pues porque... Porque seguramente pues si quiere, tendrá que algo que decir. Y... Pues sí, seguramente. Que la mande. Ah, no porque defienda a los hombres, porque tú siempre me has dicho que defiendo a los hombres. No. No, sí. No porque defienda a los hombres, sino porque creo que también tendrá algo que decir. En la justicia cabe la escucha de las dos partes, ¿sí? No se puede llegar a imponer y decir esta la neta del planeta, ¿no? Exacto. No sé cómo sea y cómo se llama ese principio de la jurisdicción, pero pues ni sé dónde esté citado en el derecho romano, pero nadie es culpable hasta que se muestre lo contrario, ¿no? Es otra ley universal de verdades absolutas. Sí, que hay algo que aquí lo podría pasar acá. No por el hecho que no se ame como una persona espera que ame, no significa que no se ame, ¿sí? No por el hecho de no responder a las expectativas de una persona, no significa que no se quiera o que no se intente o que no esté uno cambiando o evolucionando, ¿sí? Cada quien lo hace a su tiempo, a su ritmo, a su forma, a su modo, a su historia, a sus faltas, a todo, ¿sí? De acuerdo. Ahora, que exista el verdugo del tiempo y que exija eso, pues eso sí es muy, muy de que se puede en cierto punto pactar, porque no todas las comidas se cocinan al mismo tiempo, todas necesitan su forma, su manera, ¿no? No todas se cocinan al mismo momento, ¿sí? Cada una tiene su propia forma de llegar, ¿no? Creo que ahí esa forma es una de las cosas en las que pues, se cega uno del otro, ¿no? Es que así es, y no, por eso no significa que no te quiera o que no te ame o que no lo esté intentando, ¿no? Que no pueda hacerlo a la exigencia de uno no significa que es el final de todo, ¿no? Yo creo que eso es herramienta para colocarlo en el tablero de juego y decir, pues esas son las herramientas, vamos a trabajar con eso, ¿no? Eso es lo que yo creo que posibilita, en cierta manera, un diálogo, un discurso, ¿no? Que se vale escuchar las versiones, por supuesto, y hay que escucharlas, ¿no? No hay que dar por hecho y asentado una verdad, ¿no? No hay verdades, hay verdades, y hasta eso hay versiones, ¿sí? No, pues es que es precisamente por eso, cada quien ve las cosas de acuerdo a cómo ha vivido, y hay que respetar esa parte de la otra persona, y eso es terriblemente y las dos son válidas, pero la opinión más objetiva es la opinión, es el que está fuera, es el espectador. Esa es la opinión más objetiva. Una vez
habiendo... No existe eso porque no está viendo las otras, las partes. Bueno. ¿Cómo sabe la historia? Entonces es lo mismo. Estoy diciendo una vez que se confronten las dos partes. No, pero es lo mismo. Ya está colocando la versión. La verdad más objetiva será la del espectador. Bueno, entonces que el espectador, así como Daniel lo está diciendo aquí. A mí póngame las cartas y yo les resuelvo su problema. Todos los que están viendo el programa, a ver qué. Ya me salen con Maluma y la de Feliz y los Cuatro, claro que no. Ya sé, por eso es lo que le digo a Daniel. Si todos dejáramos que la opinión de todos influenciara, influye, por supuesto que sí, determina, no, decide tampoco. Pero, pues, no quita que, pues, uno tiene que asumir una responsabilidad frente a sus faltas, frente a sus decisiones, frente a todo lo que le está incurriendo en su momento, ¿no? Si yo dejo que fulanito, fulanita o menganito, influyan sobre lo que yo tengo que decir, es un acto poco ético, ¿no? Que, por ejemplo, eso se da mucho en las terapias de pareja. Pues yo creo, la clásica, yo creo que ustedes deberían separarse. Así como que con qué calidad moral, ética, alguien ajeno, externo, que no sabe una historicidad de cada una de las personas, con qué calidad llega y dice eso, ¿no? O yo creo que deberían de seguir juntos, ¿no? También como que con qué calidad de ética uno como terapeuta llega y decide ese tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde está la felicidad? Pues en la búsqueda, no precisamente en un objetivo de ahí marcado, ¿no? Esa situación es una condición que se va apostando y se va jugando, ¿no? De la cual, pues, a veces, como toda apuesta, a veces ganas, a veces pierdes, ¿sí? Y creo que es un deber, pues, no quedarse en la espera, ¿no? Habría que buscarla y luchar por ella, ¿no? ¿Que se puede? Claro que sí. Desde luego que eso es lo importante, Israel, ¿no? Intentarlo, ¿sí? Bueno, Teresita, ¿algo más? No, ya no tengo cartas yo. Manden por favor sus cartas a tesilandiacuentos@gmail.com. Los pueden mandar vía inbox. Ahí ya los tienen, no nos olviden. Y pues ya, yo. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Pórtense bien, no hagan travesuras. Y si hacen travesuras. Pórtense mal, cuídense bien. Gracias, Daniel, ahí por el apoyo también y colaboración. Digo, todas las palabras caben aquí. Gracias, no, gracias a ustedes por permitirme para dar mi opinión. Cuídense. Es que dice que ya quiere entrar también lado porque siempre está en los controles. Pues que no, lo que pasa es que te acuerdas que hay personas que nos han dicho, me encanta cuando están discutiendo, vamos a ponerle algo de sal a esto. La gente es malvada, ¿eh? Sí, vamos a ponerle sal. Por naturaleza. Le encanta la sangre, le encanta ver algo de degollarse aquí. Bueno, entonces no se pierdan el próximo programa porque vamos a hacer que Daniel se degolle también. Degollado, sí, algo más. ¿Todos? Tu carta, nuestra voz, degollado, sí, algo más, ¿no? Ándale, degollado. Eso me sonó otra... Otro problema. Imitaciones baratas. Imitaciones baratas Merced. Que hay por ahí. Sí. De la Merced. Finas como la sal. Pero bueno, muchas gracias a todos por vernos. No olviden compartir el programa y sobre todo mandar sus cartas a expresarse como mejor saben. Como mejor puedan. Como mejor puedan. Oh, güey.